Mi nombre es Rafael Correa, conocido aquí en Nagua como Chocolate. Conmigo van a conocer las futuras locaciones que tiene nuestra provincia, María Trinidad Sánchez. Bellezas que conmigo verás. Nos encontramos en una de las bellezas naturales que tiene la provincia María Trinidad Sánchez y es Playa Diamante, única en el país con ser primero una laguna, luego una playa y tener dos ríos subterráneos. Además, la leyenda cuenta que uno de los piratas caribeños guardó su tesoro aquí, en Playa Diamante. Ahora nos encontramos en el Dudut Lake. Aquí en estas locaciones se han estado filmando películas hollywoodenses y ahora vamos a ver el porqué. Ok, aquí terminamos nuestro recorrido en la provincia María Trinidad Sánchez. Y como somos gente de sabor, gente alegre, te dejo disfrutando de Adolfo Díaz y su típico. Seguimos directamente en su programa Rumbo al Festival desde la ciudad de Nagua. Y en esta ocasión, por tercera vez, la Fundación Global Democracia y Desarrollo celebra su concurso de cortometrajes. Hay más de 40 cortos participantes demostrando el talento y el interés que tiene la juventud dominicana en el área del cine. Así es, Manuel, y aquí Rumbo al Festival, próximamente usted podrá conocer quiénes son estos jóvenes y de qué se trata estas propuestas. Pero de inmediato vamos a pasar a nuestra compañera Katherine, quien aquí desde la ciudad de Nagua nos tiene una sorpresa muy especial, así que vamos a ver de qué se trata. Gracias chicos por el contacto, nosotros vamos a conversar de inmediato con Rafael Correa. Él es uno de los jóvenes que ya está comenzando a hacer cine y digo comenzando, aunque ya ha hecho dos largometrajes y está inscrito para participar en el concurso de cortos de FUNGLO, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Cuéntanos Rafael, ¿de qué se trata esta pieza que has ya inscrito? Euclides el panadero es un sentimiento. Yo tuve la oportunidad de vivir esta historia y es un señor de avanzada edad, que la tecnología lo ha desplazado. Trata sobre la distribución del pan hoy en día. En la década del 70, los 70, el pan se distribuía en bicicleta aquí en Nagua. Y todavía hay un señor que lo hace y él fue mi inspiración para hacer este corto. ¿Cuántas personas participaron en la realización de este cortometraje? Bueno, como actores participaron 6 personas. Y bueno, son personas amigos, que son colaboradores, entre el prota, el mismo Euclides, es Juaro Rodríguez, un señor que para nosotros es nuestro maestro en la actuación. Al igual forma, Vicente Rivera, Nino y otros más que participan siempre con nosotros. Después de hacer dos largometrajes, ahora inscribes un corto, una pieza más pequeña, una pieza que muchos consideran el inicio del cine. ¿Cómo es esta
esta situación? Porque mucha gente empieza al revés. Sí. Mira, creo que el atrevimiento. Nosotros cuando tuvimos la oportunidad de conocer el festival, nos llegó automáticamente a hacer una película local. Pero Félix Manuel Lora nos habló de que comenzáramos con corto. Y nosotros, yo hago una película y aprendo igual, pero es mentira. Hay que comenzar por un corto, porque tú tienes la oportunidad de poder realizar nuevamente, hasta que tú vas logrando lo que tú entiendes en ese momento, que es la perfección que tú buscas. Para cerrar con el tema del corto, aunque sabemos que las entrevistas a veces dejan a la gente con ese saborcito, pero precisamente para que después vayan y lo vean. En este caso, los largometrajes que tú hiciste, ¿cómo sientes que has crecido? ¿Y de qué, más o menos, para la gente que no los haya visto, de qué van tus películas? Mira, los largos son proyectos que no han salido a nivel nacional y me dieron la oportunidad de conocer el cine, de comenzar a aprender, de comenzar a prepararme, porque tuvimos la oportunidad de hacer un cine sin conocimiento y gracias a la Fundación Global nos trajo aquí a Nagua lo que son los talleres del IGM y ahí pudimos conocer más sobre producción, sobre guión, sobre fotografía y esa es la verdadera experiencia que estamos tomando de lo que es la cinematografía.